empezar con aquellas que se adhieren al enterocito. Esto causa una disminución de su capacidad absortiva, lo que nos lleva a una diarrea acuosa, muy a menudo, aunque se puede presentar de otras formas, no tan acuosa, diarrea blanda, etc. Esto acompañado de un dolor abdominal, náuseas y ocasionalmente vómitos, aunque no es lo más normal. Acá encontramos a la gran mayoría de las E. coli, a excepción de la E. coli enteromorrágica, la cual profundizaremos más adelante. Ellos difieren en su factor de virulencia en la forma en la que se adhieran al enterocito, ya sea usando las adhesinas, plasma de invasión o filtro. Ahora bien, vamos a continuar con el Vibrio cólera. El Vibrio cólera pues, es la bacteria característica de la cólera. Ella va a utilizar fimbrias para adherirse al enterocito, toxinas termolabil y su característica enterotoxina, la enterotoxina colérica, la cual va a producir la característica diarrea que en ella se da, que es una diarrea acuosa grave, también es conocida como una diarrea en agua de arroz.